Deja boyando a uno, a otro, se filtra en el área y barre a fondo cualquier adversario que se lo pone. ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Gol! ¿Qué digo, gol? ¡Golazo! Como la promo mundial del pelado de las piscinas. El pelado de las piscinas es mundial. Con tus compras de cualquier producto o servicio, participás de la promo por el sorteo de tres espectaculares premios. Primer premio, un robot Dolphin. Segundo premio, un cobertor de piscina estándar. Tercer premio, un ionizador solar. El pelado es mundial. Promoción válida para Juana Cosolay y franquicias de Potrero de los Funes y Ciudad de la Punta. Ahora, análisis de opinión y actualidad con Fernando Salino. Y es de la mañana en punto, parte final de la jornada del día de hoy. Ya está con nosotros Fernando Salino. Fer, buen día, ¿cómo va? Bien, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo muy están? Muy contentos acá con lo de la sede del 2026. Mucha alegría, felicidad. Qué importante. La verdad que es un hecho importantísimo para San Luis, para Sudamérica, porque es la primera vez que se va a hacer. Es la primera vez que conseguimos que del País Vasco, de Francia, venga para la Argentina. Uh-huh. La verdad que es un hecho tremendamente auspicioso, es una muy buena gestión que se ha realizado. Las federaciones de paleta son muy particulares, ustedes piensen que es un deporte muy tradicional para los vascos y les cuesta mucho venir a un lugar, la mayoría de ellos no nos conocen. O sea, saben por ser españoles de lo que es Argentina, pero que en ese lugar, este lugar que se hizo queda en Francia, pero muy cerquita de España, es pleno País Vasco. Claro. Es una zona de los Pirineos Atlánticos, es un lugar fabuloso, y que en ese lugar la Asamblea haya decidido que en el 2026 todo esto viene a San Luis, bueno. Realmente hay que celebrar una muy buena gestión, una muy buena presentación que nos permitió este logro, ¿no es cierto? Uh-huh. Fer, esta mañana nosotros dialogamos en exclusiva con parte de la delegación, para ser correctos, con la secretaria de Deportes, ni bien conocíamos la noticia, y nos marcaba esto, que en un momento, bueno, primero que se decide por unanimidad, lo cual creo que es hacia aún más grande y más positivo el hecho, y que quedaron sorprendidos en cierto modo cuando San Luis le presenta el plan deportivo que tiene, cómo, dónde se va a desarrollar, y creo que en estas acciones son donde se ven los frutos de la apuesta que hace San Luis hace mucho tiempo, por ejemplo, en la infraestructura deportiva. Mirá, yo tuve la fortuna de estar en una de las elecciones de Casaubón, que es el presidente de la Federación Internacional de Paleta, que sí nos conoce. Uh-huh. Sí conoce Argentina y sí conoce lo que hace San Luis. Y esto es muy serio, van representantes de todos los países, federaciones que son muy exigentes en este sentido, porque las instalaciones tienen que ser las adecuadas, porque... Uh-huh. Hay mucho requisito y te tenés que presentar con mucha formalidad. Uh-huh. Hay mucha formalidad en todo esto, no es una cosa, digamos, que vos lo vas a hacer a la ligera o porque te conocen o porque, sino que hay otros que se presentan y vos pensás que ya en el 2030 se decidió que se va a hacer en Bilbao. Bilbao es el País Vasco, es un territorio español, bueno, tremendo, y que San Luis esté a esa altura, que se haya presentado y que haya sido por unanimidad, es un hecho que señala que evidentemente la presentación de San Luis era muy valiosa. Mm. Y además es muy llamativo para el mundo de la paleta el fuerte apoyo de un estado, de una provincia, para que esto se realice. Mm-hmm. ¿No es cierto? No muchas veces la paleta logra que las autoridades acompañen
una iniciativa de este tipo. En algunos casos es iniciativa de clubes o de asociaciones de paleta a las que les cuesta conseguir apoyo oficial para estas cosas. Bueno, en este caso el trabajo de San Luis es mancomunado, no vamos a desconocer, porque así lo ha señalado el gobernador, la influencia que los Villegas tienen en esto. Y cuando decimos los Villegas es porque nos referimos a varios de ellos. Claro, claro. Si yo tuviera que destacar uno, destaco al padre. Porque evidentemente tener tantos hijos campeones del mundo habla de que algo hiciste bien en la vida. No hay ninguna duda, y que sos un formador y un entrenador y es un observador de la paleta que prepara todo de una manera formidable. Bueno, eso también ha sido un elemento valioso, porque su predicamento en el mundo, el mundo de la paleta viene a la tierra de los Villegas. Y eso también es una novedad para muchos de ellos, que los han visto brillar en muchos escenarios del mundo y que ahora vengan para acá. Por supuesto que uno que observa dice, bueno, esto es mucho trabajo, acá hay que trabajar, hay que empezar ya un trabajo que va a ser intenso, porque vienen delegaciones de muchos países del mundo, hay que estar preparado, hay distintas disciplinas. Hay muchos jueces, es muy serio el tema de los jueces de cada partido, de cómo se arbitra en cada situación. Bueno, habrá que prepararse para todo eso. Alguna vez nos preparamos para el ajedrez. Correcto, es verdad. Bueno, hoy nos toca prepararnos para esto. Y cuando uno ve el video de presentación, ve el potencial de la provincia. Seguramente habrá que prever alojamiento y habrá que prever un montón de cosas para las que estamos absolutamente preparados, y habla muy bien de la vida y de la vitalidad, de la salud de una población que se propone desafíos permanentes para seguir creciendo. Estas cosas difíciles que te ponen nuevas metas para sentirte vivo, para no estancarte en nada, intentar seguir progresando y crear fuentes de trabajo y conseguir el Casaubón en particular, es muy muy preocupado por conseguir sponsoreo, por agregar permanentemente federaciones del mundo, por agregar nuevas disciplinas que van haciendo furor, por incorporar el femenino en cada una de las disciplinas en las que se puede. La paleta inicialmente es bastante machista, vamos a decirlo claramente, pero está mostrando hace bastante tiempo ya una apertura interesantísima, y son muchas las mujeres que juegan, inclusive las mujeres más chicas dedican mucho a la paleta, y en San Luis hay mucha escuelita que se va a ver muy, muy, muy movilizada por este mundial, porque van a ver algo que lo que se va a ver en San Luis es un espectáculo. He tenido la fortuna de viajar a Barcelona a ver un mundial de este tipo, y realmente es una cosa fascinante. Sí. El mundo de la paleta es una cosa fascinante. Bueno, ahí charlábamos con Cintia Fer. ¿Cómo? Que charlábamos con Cintia Ramírez, como lo decía Otto Gali, que nos decía que el ministro de Obras Públicas había presentado el plan y que el parque deportivo del ex Jockey Club, eso va a ser una villa, va a ser la villa olímpica, deportiva digo, de San Luis, donde bueno, allí también se va a disputar el mundial, así que eso lo daba como adelanto y ya como primicia y la confirmación, así que bueno, eso también no es realmente importante, porque vos hablabas de la logística, los lugares, la hotelería, bueno, de todos los preparativos y donde se va a jugar también, así que bueno, eso también es tremendo. Sí, no tengo duda que muchas cosas deben estar ya planificadas. Y además yo tengo en mis redes sociales mucha gente de la paleta, porque bueno, he viajado y tengo amigos y soy amigo del Puli Villegas, y bueno, y ya está inundada de felicidad a las redes de gente que celebra absolutamente que San Luis haya obtenido esta sede y coincide en el potencial. En Argentina hay pelota vasca en todos los rincones de la Argentina, en muchísimas ciudades de la Argentina, y todos de alguna manera celebran que esto se haga en San Luis y reconocen el desarrollo y la fuerza que les va a dar a esto. Aparte, ellos valoran
ya saben los nombres de algunos personajes que van a venir a San Luis, y para la gente de la pelota es una cosa fabulosa que estos jugadores, que estos deportistas estén en la Argentina y estén puntualmente en San Luis. Realmente hay personajes muy particulares, jugadores muy jóvenes, muy poderosos de España, de Francia. Bueno, ya lo vamos a ver, porque ya nos estamos preparando todos para el 26. Cada uno aportará desde donde pueda. No sé cómo será, pero realmente es muy 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 entusiasmante, ¿no? Nos llena de entusiasmo. Tal cual, es así, ¿no? Con mucha alegría y bueno, estas horas a prepararnos. Van a tener noticia. Que aprender, Otogali, prepárese, porque ahí tiene pelota goma, tiene pelota de cuero, tiene frontón de 30, frontón de 36, tiene frontenis, tiene... Sí. No, un montón de cosas. Me voy a poner ojalá a estudiar. Ojalá vengan todas las disciplinas, porque vamos a ver algunas cosas tradicionales. Correcto. Y vamos a tener que aprender. Se sigue jugando de pantalón largo y esa es toda una discusión según la temperatura de por qué se sigue. Pero está la tradición. Bueno, hay muchísima tradición. Los vascos, particularmente, a mí me resultan personajes sumamente interesantes de escuchar, de ver gente con mucha tradición, con un lenguaje muy particular, con una lengua particular de dentro de España. Bueno, y todo eso lo vamos a tener en San Luis. Correcto. Antes que todo, feliz cumpleaños. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Vi que me saludó por las redes. Muy bien. Y le agradezco a usted, y ya que estamos acá, que la finura escucha a todo el mundo, le agradezco a todos los que me saludaron. Cumplí 62. Muy bien. Bueno, bueno, la verdad ya no... es un numerito, obvio que... Sí, pero no parece los 62, Fernando. No le parece, a usted no le parece. No. La verdad que no. Así que... ¿Cómo la pasó? ¿Llevó festejo? Sí, un festejo bárbaro. Muy bien. Fuimos a comer muy rico a un lugar con mi hermana. Muy bien. La señora Tona. Sí, muy bien. Que con algunos amigos. Muy rico. Muy bien. Bueno, muy rico. Comimos el rubro pescado marisco. Ajá. Muy bien. Festejo interesante. Muy bien. Bueno, de eso se trata, ¿no? De poder disfrutar de los momentos, aprovecharlo con la familia, con los amigos. Y un poco lo que planteamos siempre, ¿no? De ser felices, ¿eh? Definitivamente. Como uno pueda. Sí, la verdad que sí que estuvo muy muy lindo, y ahora sigue porque hay gente que espera el fin de semana. Vio que 62 años hay que festejarlo varias veces porque... Mire, sí. Bastía todos los jueves dice, buen fin de semana. Si usted quiere sumarse a esa corriente, bienvenido sea. Es así. Bueno, perfectamente. Yo creo que este va a ser un buen fin de semana. Muy bien. Vamos a ver, tenemos la... Los juegos Evita, tenemos que destacar también lo bien que andan los chicos, ¿eh? Muy bien, sí. muy bien. San Luis es así, tiene esta cosa súper profesionalizada y tiene este inicio de deporte, la cantidad de medallas que están ganando y demás. No voy a nombrar a ninguno, pero me van a perdonar que en ajedrez nombre al Facu Lavandeira, porque la verdad que... Tal cual, sí. Que emociona mucho un sub-14 que tenga estos resultados, y sabemos lo que le mete la familia, la bandera y el esfuerzo que hace. Bueno, y ahí están los logros. Tal cual. Felicitaciones a todos, sobre todo al padre, al Seba Lavandeira, que es un entusiasta del ajedrez y lleva a sus hijos a todos lados y hace esfuerzos, y bueno, muy bien. Ahí están sus profesores, todos. Y el chico responde de esta manera, la verdad que es importantísimo, y ver la cantidad de chicos que en distintas disciplinas tienen éxito, motiva muchísimo, porque es donde hay que trabajar. Muy bien. Yo tengo una invitación para hacerle. 5 de noviembre, ¿cómo viene su fin de semana? 5 de noviembre, sí. De este año, me dice. Sí, de este año. No, porque yo llevo una agenda, ya estamos con el 26, yo ya tengo la agenda programada. Diría que bien, ahora tendría que mirar más con más precisión, porque usted es tan preciso que... Tengo una invitación para hacerle. Necesito a alguien que me acompañe en un torneo de bochas. ¿Se anima? En la ciudad justo ahora. ¿De bochas? Sí. ¿Pero nosotros jugamos con lisas o con rayadas? Depende de que nos toquen en el sorteo, no hay ningún problema, nos adaptamos. ¿Pero usted arrima o bocha? Yo, las dos cosas, no hay ningún problema.
Soy muy buen puntero. El último que dijo las dos cosas no hacía ninguna de las dos bien, pero en pero fin. Mi especialidad, yo soy muy buen puntero. Soy mejor arrimando que bochando. Y bueno. Usted es justo dará, que evidentemente. Sí. Yo soy del campo también, así que alguna idea muy mínima y elemental. No soy un bochófilo así consumado, pero bueno. Ahora voy a mirar la agenda y bueno. Si puede, 5 de noviembre. ¿Contra quién jugaríamos? Y es un torneo que se hace en Justo Arac, así que seguramente va a haber gente de Villa Mercedes, de algunos pueblos de Córdoba. No, pero también va a haber jugadores de verdad, y no hagamos papelones tampoco. Nos anotamos ahí. Radio La Finura es algo muy serio, mire que nos van a tomar como representantes, no podemos hacer papelones. Por eso, para que vamos practicando. Bueno, lo que sí. Puede practicar ahí en el estudio, pero se le va a complicar un poco el bochazo. Sí. Nosotros con Tony Montes, acá, nuestro operador, nuestro DJ, nos estamos preparando para el torneo de Taba, que vamos a jugar en el departamento Pringles. Ah, mire qué bien, qué variado todo, ¿no? De campeonato de Taba, el departamento Pringles, ahí en la toma con el Pipi Ali, que nos han invitado, está preparando la cancha, todo el lugar, el terreno, así que campeonato de Taba. Muy bien. Hay de todo, ¿vio? De todo menos laburo. Está muy bien. Es así. Hay que ofrecer a los oyentes toda esta variedad. Vamos desde el... Sí. Nos venimos del País Vasco a Justo Darac y desde las Bochas a la Taba y así. Claro. Así es Radio La Finur. Ninguno se prepara para laburar, ¿vio? Están todos pensando... El año... ¿Cómo no? Bueno. El año está perdido, Salino. Hace rato, vacía. Esto mismo lo pensé en agosto y ya lo sospechaba en abril. Fer, buen fin de semana, cuidarse. Igualmente para ustedes, bueno, y vamos a ver la segunda vuelta de Brasil. Sí, correcto. Tal cual. Siga disfrutando su 62, le mandamos un abrazo. Muchas gracias, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Chao, chao. Ahí está. Fernando Salino con nosotros. Bueno, nos vamos. Qué día de alegría, ¿no? Sí, felicidad, alegría, felicitaciones una vez más a San Luis. Será sede del Campeonato Mundial de Pelota Vasca en 2026. Bueno, otro nos encontramos mañana, ¿no? Último día de la semana. Y esta noche en Canal 13, como siempre. Exactamente. Gracias, Tony. Prepare la taba, ¿eh? Sí. Tiene ahí unas varias ahí que están buenas esas, ¿eh? Gracias, Gastón. Gracias, Darío. Gracias. ¿Cómo vos? ¿Mirta? No, ¿cómo Mirta? No entiendo. Lo está atacando mucho últimamente. Agostina. Hay que darle bola. A las boludeces yo no le doy bola. Ah, lo quiere como amigo. Bueno. Yo a las boludeces no le doy bola. Ya viene Agostina. El día que yo hable, se rompe todo acá. Ya viene Ana Laura. Ya viene la Pocha. Sí. Quédense en la continuidad de Radio La Finur. Y ya viene una escuela. Epa. Ya llega un jardincito. Sí, señor. Prepárense no, que no, no es que todos conocemos. Pero llega la escuela 435 Pueblo Comechingón de Merlo. Muy bien. Bueno, y lo van a recibir ustedes. Sí, son 1000. Chau, hasta mañana. Gracias. We'll be right back.